¿Y qué onda, gamers? Yo soy BioRockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Fortnite. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Y bien, ya estamos listos para empezar el capítulo 2 de Fortnite, temporada número 1. Y vamos a analizar lo que nos ha traído esta nueva actualización de 21 punto y tantos gigabytes. Vamos a presionar Start y empezar a iniciar sesión. Vamos a ir a analizar primero lo que es salvar al mundo, a ver qué de nuevo han agregado. No sé si esté gratis, no tengo idea. Avísenme en los comentarios si ya está gratis el salvar al mundo. Si no, pues por favor, necesito saber. Yo no puedo darme cuenta aquí, ya que el juego ya lo tengo descargado y comprado. Y a mí no me va a aparecer. Ok, a ver, vamos a ver. La seguridad me quedé verificada. Estamos estabilizando el campo de contención y el puente, dirigiendo, recibido. Ok, está cargando este pedo. Sorprendente la ingente cantidad de materia que hay alrededor del puente. Se necesitan estudios y análisis extensivos. Ya hemos determinado e introducido a nuestro mejor confidencial D4 equipo. Se espera resistencia y otros agentes infiltrados. No sé qué se refiere a este pedo, pero a ver. Nos hemos mantenido a las sombras, pero ahora puede que la atención se dirija hacia cero. Un mundo nuevo nos aguarda. Ok, vamos, vamos, vamos. Supongo que debe pasar el teaser trailer, ¿no? El trailer del. La temporada 1 del capítulo 2. Sí. Qué hermoso se ve este. Oh, qué hermoso se ve. Tenemos la presa pescando armas. Esto que es, si no tienes un arma a la mano, pues puedes pescar un arma. Es un poco arriesgado. Qué bonito lugar se ve ahí, ¿eh? Oh, está contaminada, todo amenazante. Ah, vale, vale. Ay, guau, 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 se ve increíble. Qué hermosa vista, ¿eh? Qué hermoso se ve todo esto. Bocina de autobús de batalla. La chica me convenció mucho, luego la chica que está ahí. Por lo que vemos, sí podemos utilizar los skins anteriores. Eso está bien. Yeah. Oh, ya. Luego lo directo. A desplegar a la Delta. Oh, qué chingón, güey. Ok, vamos a desplegar a la Delta. Para hacerte paracaídas. Perfecto, qué chulo se ve. ¿Dónde caemos? A ver aquí. O sea, luego nos mandan como. No creo que sea el multijugador, ¿o sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver, intentar jugar. Johnny sí mejorado, ¿no? La música de fondo me gusta. ¿Dónde caeremos? ¿Dónde caeremos? Híjoles, a ver, vamos a caer por aquí. Parecido a Polvorín Polvoriento. Descubre ubicaciones con nombre. Nueva isla, ¿quién? Aterriza la nueva isla por primera vez. Ok, nos mandó directamente al Battle Royale, ¿eh? Está cabrón, vamos a ver. O sea, ya están matando. Ok, entonces estoy en una partida en línea ya, directo. Ok, vamos a ver si podemos conseguir nuestra primera victoria. ¡Oh, qué hermoso se ve! Ay, 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 se ve hermoso los nuevos, no sé, los nuevos, las imágenes que ponen abajo de las armas. Se ve todo chulo, ¿eh? ¡A la madre! Oh, no, mira. Y los cofres siguen siendo de madera. No, entonces no entiendo. ¿Qué? O sea, las cofres que son de textura diferente deben ser de nivel de armas un poco mejores o algo así. No entiendo. A ver. Armas, 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 perfecto. Ok, no tengo en agarrado automático. Oh, qué hermoso se ve, cabrón. Uy, no, 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 no.
Okay, está bien, se ve bien todo, ¿eh? Ya tenemos la escopeta. ¿Es la escopeta normal? A ver. Sí, se ve que sí es la normal. Miren, son un poquito más realistas estas maderitas, ¿eh? Benditas, ya tenemos vendas, mini escudos. Y aquí hay otro cofre. ¡Ah! Oh, bueno, no. Qué bien, lo bueno que no se arruinó. Llevamos esta escopeta azul. No mames, se ve hermoso. No, 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 no. Se siente bien. Ah, disculpen si me escucho un poco mal, pero es que sigo enfermo. De hecho, ni siquiera fui a trabajar hoy. Permanecí en cama. Y pues, quería traerles el gameplay temprano, pero el plano ni con mi mal estado ahorita no pude estar temprano desvelándome a traerles todo este pedo. Oh, ok. Vamos a empezar con todo clásico, así que voy a agarrar esto. A ver. Uy, la zona, ¿cómo se ve el mapa? Los demás no se ha descubierto. Tengo que irlo descubriendo por mí mismo para que me lo desbloquee. Bueno, me desbloqueen los lugares ya de vista, ¿no? Se llama lugar Muelles Mugrientos. Oh. Quedamos 55. Hasta ahora no hemos encontrado ni un arma, ni un arma legendaria ni épica. Lo que hay hasta el momento es lo que hemos desbloqueado hasta ahora. Lo que hemos encontrado, perdón. Y no hemos encontrado ni un enemigo. ¿Cómo estará la construcción? Normal, o sea, no cambia mucho. Se ve todo hermoso. ¿Qué es esto? Medalla de superviviente. Ah, como le había dicho, 50 jugadores restantes. Eso es lo que me refería. Eso sí significaba medalla de superviviente. De superviviente, y yo puse medalla de supervivencia. Aquí tenemos otro cofre. ¿Qué es esto? Oh, la famas, pero en raro. Ajá, en raro. O no, en común. Es común, ajá, es común. No, me quedo con el normal. Me acomodo más con el normal. Ok, nos queda un minuto ya que la zona ya está a punto de moverse. Así que vamos a buscar un poquito más que hay aquí. Acá abajo debe haber otro cofre, ¿no? Ok. La fama es pero en azul, cabrón. Híjoles. ¿Nos las llevamos? Híjoles, mejor no, me quedo con ese. O sea, las armas ven iguales, solo tienen pequeños cambios. O sea, como que evolucionaron. Son las mismas, pero evolucionaron tanto en aspecto, no sé cómo sea, ya sea en la hora de el enfrentamiento, perdón. Pero sí se ve un poquito de cambio en todas las armas. Detalles tan pequeñitos, pero creo que siguen siendo las mismas. Fusil de asalto, escopeta de corredera, ya se ponen los nombres al lado. Eso está bien, pistola. A la madre, vendaje. Poción de escudo pequeña. Ah, no mames, qué hermoso. Mira, aquí hay un bote. Supongo que te ponemos irnos aquí, ¿no? A ver. Más mini escudos. A ver, vamos a conducir. Oh, qué chulo se ve. Pero no podemos avanzar más de aquí, supongo, ¿no? ¡Oh! O sea, tira misiles. ¡Oh! ¡Qué hermoso! No, 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 ¡ay! No, no. Está impresionado. Está impresionado demasiado esta actualización. ¡Qué hermoso se ve! O sea, ¿puedo andar aquí? No. Acelerar. O puede estar como pasajero, piloto, conductor, pero. A ver, disparar, salir. Es que aquí no hay entrada, güey. De nada sirve. De nada sirve. Ok, llevamos municiones. No podemos utilizarlo aquí porque de plano no hay mucho lago para recorrer. Y además estaríamos perdiendo el tiempo y haciendo mucho ruido. Vaya, qué chingón, güey. Al rato voy a estar haciendo un directo de esto, ¿eh? Ahorita, de plano, yo quería analizar lo que es salvar al mundo, pero nos mandó directamente al Battle Royale. Qué buena introducción. La verdad que los de Fortnite no son los dioses de este juego. Son los dioses de los mejores eventos. ¿Qué es esto? Paña de pescar. A ver. Ok, nos desplaza como si fuera un arma nueva. No sabía que eso era como un arma. Pensé que era como una especie de trampa o accesorio. Más pociones. La fama es en. Hasta la fama ya está en poco común. Ok, está bien. Vamos a intentar a pescar algo. Aquí está, donde está cerca del lago, donde dejamos el bote.
Ya nos marcan los nombres abajo, ven. Ah, güey, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. A ver, a ver, a ver. Tiene sniper, no sé si convenga disparar de esta distancia. ¿Ya me vio? No quiero morir, yo quiero seguir explorando. No soy bueno jugando en solitario todavía. Oh. Como que ya me vio. Ya me vio, güey. Ese hijo de perra ya me vio. Maldita sea. La zona ya viene, vale verga, güey. Esto huele mal, esto pinta mal. A ver, vamos a irnos de este lado. Y dejé las vendas, güey, puta. No, güey, a ver. Va a decir es un nuevo porque tiene el pinche Jonesy, ¿no? El caramelito nuevo de la temporada. Es caro, ¿podemos utilizar? No, no lo podemos utilizar. O sea, no habilitaron vehículos para desplazarnos, solo lo que es el bote, ¿no? La lanchita. Ok, lo bueno es que no nos va a quitar mucha sangre. Ya nos acaba de lanzar el primer drop acá adelantito de nosotros. A ver si lo podemos marcar. Lo que nos surge son vendas. Benditas, benditas. Es que prácticamente es que hace un juego nuevo. No, cambió poquito, o sea, no mucho, pero. Uf, a ver, vamos a pescar, a ver si podemos pescar algo. Lanzar y tirar, ok. Estilo Minecraft, ¿no? Así como pescábamos accesorios, armas. Ya picó, a ver. No, el whisky picó. Vamos, 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 pica. ¿Qué nos dio? Una lata oxidada. ¿Y eso para qué nos va a servir? Ahí está, una escopeta, güey. Listo, vendas. Eso está chingón. Cuando no tengas armas, ya nos dieron medallas de supervivencia mejorada. Oh. Le copiaron eso a Minecraft, ¿eh? Esto sí se le copiaron a Minecraft, ¿eh? Muy parecido. ¿Pesqueñín? ¿Qué es esto? ¿Pez? ¿Un pez? Vamos a probar, a ver si lo podemos comer. Oh, sí. Nos da sangre adicional. ¡Qué chingón! Está cabrón. ¿Esto qué? ¿No? ¿Qué podemos hacer con esto? No es una basura. Esto no nos sirve de nada. A ver. Una vez más. Pica. A ver. Madera. Ok, o sea, varía entre todo. Trato comida, armas y materiales. O sea, eso está chingón, ¿eh? Qué bien que hayan implementado algo así. Ya cuando no tengas que acercarte mucho a la zona para no arriesgar a que te mate. Esta es una muy buena opción para. Un cofre especial. Nuestro primer cofre especial. Oh, mira nomás. O sea que estos cofres ya dicen qué de bueno trae. Vamos a ver si nos podemos curar con esto. La caña de pescar está bien. No, no está nada mal. Ok, tenemos enemigo enfrente. Vamos a ver si podemos ir por ese güey. Va a abrir el drop. Estoy seguro que va a abrir el drop. Puta, güey. Esta es la pistolita. También se ve con un cambio un poquito más mejorado. Ok, ya no se está Puta. Espero que salga o lo rushamos. Es que la neta, no soy bueno para rushear, ¿eh? Ya salió. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Oh, ya te vi. Híjoles, no sé dispararle, güey. Ya somos 20, ¿eh? Ya estamos en el top 20. Ok, vamos a romper un poco de material. Y si los árboles son un poquito más realistas, ¿se ven? ¿Te dan cuenta? Oh, qué hermoso se ve. Me encanta todo esto que han agregado. Y se me va a escapar. Es que la verdad no soy bueno rusheando. Yo al menos lo juego más en lo que es ¿cómo se llama? Mira, aquí hay caja de munición. También la caja de munición ya mejoró, vean. Lo que yo juego además es refriega por equipos. Y aquí nos mandó directamente
Ahora sí que a la batalla, como los hombres, chinga. Tama, yo estoy tan preparado, todavía no. Sí que no he cambiado mucho. Ay, güey. Ay, puta. No, 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 no. No me mates, no me mates. No me mates, no me mates. No, güey. La puta Cecilia está muy rápida. Has quedado en número 15, güey. Oh, ni pedo. Observar. 290 puntos de experiencia. 11.305 de supervivencia. Oh. No, no, no. Qué hermoso se ve. Observar. Cancelar. Bueno, ni modos. Ok, la imagen principal viene siendo este agujero. Hasta que, supongo, hasta que desbloqueemos una imagen de fondo, ya podemos colocar uno. Increíble, nos mandó directamente al Battle Royale. No creí que íbamos a ir directamente luego a esto. Promesa del pase de batalla. Como agradecimiento por comprar el pase de batalla de la temporada 10, empezarás la temporada capítulo 2 con un 30% de potenciador de punto de experiencia personal. Bien, dice, ya nos dieron 30 puntos de experiencia personal, nos dieron los picos, cuchillas cósmicas. De veras, esto no nos habían dado. Esto es para ti, gracias por tu paciencia. Eso no nos habían dado, se había bugueado para ahora que nos dieran también esto también. En rojo, güey. No sé por qué no lo ponen en rojo, pero bueno. Igual me encanta este color. Cometa, ok. Nuestro primer graffiti. Otro graffiti. Ego, deja tu marca. Y pues ya está, vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Y el trailer principal del juego. Perfecto. Ya lo habíamos analizado el día de ayer. Me encantó todo esto. Temporada 1. Consíguelo ya. 1500 pavos, 5 trajes, 78 otras recompensas. Uy. Además tenemos 120 pavitos, pero ahorita no hay problema, entonces estábamos comprándolo. Vamos a ver, juega, mira, vean. Ok, los gestos siguen teniendo los mismos, perfecto, no hay nada diferente. Monta el pony, tenemos todo igual. Se ve bien, el fondo se ve muy distinto. Pase de batalla, consíguelo ya, ahorita lo checamos. Desafíos, bien, ya tenemos los desafíos. Misión Nuevo Mundo. Disponible con el pase de batalla. Ok, eso lo vamos a ir analizando ahorita que compremos el pase de batalla. Taquilla. Vamos a desbloquear agarrar nuestros picos. ¿Qué nos desbloquearon? Ok, y esto es en rojo, ¿no? Ok, ahorita lo empezamos. Ahorita lo ponemos. Entonces vamos a poner todo lo primero que nos den. Esto es lo que nos dieron a la Delta. El capítulo 2. Este lo vamos a ir a estrenar por el momento. O sea, va a quedar para estrenarlo. Ok. Nos dieron dos gestos, a ver. Ah, no, son los de grafite. Cierto, cierto, se me había olvidado. Bueno, empezamos bien. Miren nomás, este legendario se ve chingón, güey. Oh, cero. Este es el pendejo que tragó supuestamente el mapa. Es el conjunto punto cero. Oh, no, 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 no. Qué hermoso se ve este skin. La verdad, sí. Legendario bien merecido. Qué chingón se ve. Tenemos los skins de plástico. De estos de solar de plástico, de juguete. Tenemos estos skins que ya vimos anteriormente. Wey, punto cero. Este es nuevo. O sea, esto ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, pero en diferente. Bueno. Ok. Está, está, está. Aviso, nueva isla, ¿quién va? Aterriza nueva isla, ok. Ya tenemos los pavos por aquí. Híjoles, no nos alcanza para comprar el legendario.
Espero que estés todavía disponible para para más tarde. ¡Hala! No sé, hermoso todo esto. No tiene paquete de inicio todavía. Vamos a ver cuánto cuestan el pase de batalla. Consíguelo ahora. Ok, no ha aumentado el precio, sigue igual. Eso me parece perfecto. No ha tenido ningún problema eso de que haya mejorado el precio. Bueno, haya incrementado. Sigue igual. Ahorita vamos a proseguir a comprar el pase de batalla. A ver. Ok, tengo un pequeño problema con mi compra, no sé por qué. Pero en lo que se arregla este pedo del pase de batalla, vamos a analizar qué es lo que nos trae el pase de batalla. Bien, tenemos a nuestro primer personaje. Ay, güey. Oh, o sea, son variantes, son estilos. Ok, me gustó la primera. Esta me gustó más. Es el primero que nos bloquean si es que compramos ahorita lo que es el pase de batalla. Bien. Vemos aquí nuestro segundo. Vaya, que ya ha cambiado bastante el pase de batalla. ¿Cómo se ve? Bueno, tiene dos estilos. Es el mismo skin, pero en dos estilos. Ruquito y joven. O sea, gratis es lo que nos bloquearon. Pero qué mala onda que no se hayan desbloqueado los dos skins anteriores. Nos bloquearon puro graffiti. Mochila. O sea, hay también dos estilos de mochila. Gratis. Está este. Nuestros primeros 100 pavos. El primer gesto. Se ve chido ese gesto. Respeta la paz. Muestra un poco de respeto. Globo. Diana, exprésate en el campo de batalla. Contracorriente. 023. Tenemos el primer estandarte. Icono del estandarte. Picos pescadores. Más o menos. Cambia, todo tiene dos estilos. Otro grafiti de la skin. No sé cómo se llama esa skin, de verdad. Déjame ver cómo se llama. Ok, se llama Travesía contra Obstáculo. Así se llama. No. ¿Dónde tiene el nombre? No veo el nombre. No sé, no alcanzo a ver el nombre. A ver. Oh, o sea, tiene lo que viene incluida con ella, ¿no? Lo que es la mochila, los picos, el ala delta. Oh, bien, bien. O sea, trae todo su paquete aquí completo. Perfecto, pero no sé qué nombre tenga esto. La verdad no tengo idea qué nombre tenga. Vamos a avanzar. Más pavos. Oh, el cascanueces. Por cierto, ya menos se saca Halloween y no han anunciado todavía. Bueno, creo que es normal porque acaban de empezar a iniciar lo que es temporada, pero yo supongo que en un corto de una semana empiezan a anunciar algo que se adopte a lo que es Halloween. Y ya estamos casi a 2 semanas. GG, qué chido. Dame esos 5, manos arriba. Gesto sincronizado. Oh, perfecto. Eso está chido, ¿eh? Eso me encanta. Icono del estandarte. Música de fondo. Oh. Oh, me encanta el rock. O sea, este va a ser una de las canciones que va a poner. Ya obteniendo el pase de batalla y ya bien avanzado, este va a ser una de las que va a poner de fondo. Oh, se escucha perfecto. Bien, 100 pavos más. Y aquí tenemos este blandito contra viscoso. Creo que así se llaman. Se ve contentito ahí y aquí como que se ve más agresivo, ¿no? Pringoso y peligroso. O sea, tiene unos nombres muy extraños, ¿eh? A ver, aquí tenemos a soldado. Gold Trooper. Skull Trooper, perdón. Otra mochila como de explorador, de acampador. Graffiti de abejitas. Oh, rastro pegajoso. Es una estela. Perfecto. Tenemos otros picos. No, perdón, pavos. Otras hachas. Romper rocas. ¿Crees que es de la chica que vimos al principio, eh? A ver, tenemos recolección final creado por Jim Manhood 023. Y ese sí queda muy parecido al Halloween. Vamos con la siguiente. Uy, blandito. Se ve chulo este skin. Este sí, se ve hermoso. Conjunto patrulla pegajosa. Demuestra tu estilo. Bien, vamos a ver. Bandera de cuadros. Orangután. Se cabrón el baile. Sí,
Se ve muy raro el baile. Ok, seguimos. 100 pavitos más. Otra patea de carga. Llanuras lejanas en dúo. Con el estandarte, no me gusta. Punto cero. Estas son grietas. Se ve chido este. Esta estela se ve 2-3. Rosa, deja tu marca. Otra la delta, saltador de base. No tiene mucho chiste para mí. Tiene dos estilos. Bien. Tenemos aquí calavera segadora. Oh, se ve de 2-3 esta imagen. Estilos blandimasa. Oh, qué bonito. Se ve chido este. Oh, se puede convertir. Ah, dos colores. Y se. O sea, no le cambia, solito se mueve, solito cambia. Esto está chingón, Se ve chingón. 100 pavos más. Tenemos al cura contra toxina. Supongo que debe tener dos. Oh, sí, cierto, dos estilos, Entonces así se llaman. Cura contra toxina. Gratis, un beso. Estilos, botiquín, antídoto. O conjunto de mala medicina. Ok, tenemos otra imagen. Pantalla de carga, los rockeros. Sesión aérea. Cameo, no me gusta. 100 pavos más. Tenemos icono de estandarte. Té ondeante. Evita las olas del mar. CB23. Música de fondo, fin. Es la canción que cuando pasó el misil, o sea, cuando explotó todo el mapa. Vaya. Ah, que sí se vio muy raro estar 2 días sin jugar Fortnite, Tenemos al robot este. Se llama Meca Intensidad. Otro pico. Medimacha del médico. Otro graffiti. 100 pavos más. Guiño, expresante el campo de batalla, perdón. Estilos. ¿Qué es esto? Un mochilero. No es ala delta. Es ala delta. Oh, ya. Se ve bien. Puntos barras y solo 8 loco. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos otro patea de carga. Aquí con el deriva y esta técnica. No me equivoco. Tenemos billar, conjunto de barras y sólidos. Bolas de billar. Icono de estandarte, bola 8. Hula hoop. Cien pavos más. Y aquí tenemos el skin que también apareció en el trailer principal de inicio. Exactamente con los dos estilos. Bola 8 contra bola blanca. Ah, mira qué cosa, Oh, se ve hermoso. Este sí está chulísimo. Igual. Tomate de neón. Me encanta esta patilla de carga. Vamos a ver otra. El mochilero. Sí. Dos estilos. Ok, vamos a ver. Emoticono. A pesar de no ser un skin o un papel envoltorio que se vea muy llamativo, la verdad que a veces lo sencillo no, también se puede ver bien. Vean qué color, combinación de color de negro y blanco. Se ve bien, se ve muy bien. Vamos, 100 pavos más. Graffiti de bola 8. Estilos, carambola, conjunto de barras y sólidos, domina la jugada. Y oh, esas espadas se ven cabronas, Tenemos aquí espectro de color. Se ve chingón esta estela, otra pantalla de carga, deriva. Icono de estandarte, un champiñón. Piu piu. Se ve genial ese emoticono. 100 pavos más, tenemos la cara del perrete en graffiti. Tenemos otra ala delta, marca metálica. Bien. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos elemental. Talla de carga, creado por Jim Manhot. Gratis, chic. Es común, poco común, se ve 2-3. Veamos aquí, caída por ardiente. Otro accesorio mochilero. Talega tajante. Dos estilos.
100 pavos más. Aquí tenemos otro skin. Cameo contra Chick. Entra en escena. Como tu distinción declarada. No sé. No, no, no. Híjoles. No sé, me llama la atención más el otro color, el azul. Solo que su trajecito no me gusta mucho. Me gusta más este traje. Bien, pues. La siguiente, icono de estandarte. Filos finos. Se ven bien estos, ¿eh? Son como una especie de katana, ¿no? Ponle un poco de finura al combate. Se ven bien estos, ¿eh? Se ven chulísimos. Vamos al siguiente. Demi, conjunto de dragón escarlata creado por Kudaman. Paita de carga. Otra canción para ponerlo de fondo. Ritmo puro. Oh, se ve chulísimo esta rola, ¿eh? Está chingón. Ok, pues vamos a ver. 100 pavos más. Y al brincolín, Boing, salta con un poco más de brío. Es lo que estaba viendo en el trailer inicial. Aquí tenemos otro pantalla de carga, Campos de Llamas, creado por George Rose. Bien. ADN programado genéticamente para un estilo óptimo. Se ve bien, igual. Calamar. Y aquí están las alas deltas que me gustaron cuando estaban en el inicio del. La portada del. La portada de la pase de batalla del trailer que se filtró. Y le dije que este me gustaba su color. Se ve genial, cabrón. Se ve chingón. Los dos estilos se ven bien. Vamos con la siguiente. Otro de este robot. O sus hermanos. Timothy Pitoyle. Más 100 pavos. Tenemos. Sin mira. Exprésate en el campo de batalla. Orbe de fusión. De fusión, perdón. Ese es el orbe del. Parecido a lo que es este. Balsa Botín, ¿no? Tiene un bastante parecido al Balsa Botín. Vamos a ver. Icono del estandarte. Chef. Conjunto fusión. Demuestra tu estilo. Oh, se ve bien, ¿eh? Visualmente se ve muy bien. Es como si fuera un skin 3D. Se ve muy, muy vistoso. Es que si lo vemos de así, de este ángulo, no se ve como si tuvieran estas escamas, pero si lo vemos así, en verdad se ven que tuvieran estas escamas como esta de realidad 3D, ¿no? Así como que suenan sobresaliendo estos picos de este diseño. Se ve bien, se ve muy bien. A ver, el siguiente es Dominación Eterna, creación por Amaury. Se ve chingón este igual, ¿eh? Este de Astronauta me gustó también muchísimo este skin. Llegamos al nivel 98. Oh, este pico, guadaña de fusión. También se ve hermoso, güey. Este no tanto, este sí me gusta mucho el color de las flamas. De color medio tornasol, así como azul entre morado. Se ve hermoso. Vemos las siguientes, últimos 100 pants. 100 pavos, perdón. 100 pavos, 100 pavos. Y tenemos skin de nivel 100. Oh. No te pases de verga. Tiene tres estilos. Conjunto fusión. O sea, el güey se llama fusión. Los tres están geniales. Me gustó más este. Este güey también me gustó. Es que los tres, no manches. Los tres están chingones. Oh. Híjoles, pues bueno. Ya terminamos de examinar lo que es el pase de batalla. Ahorita proseguiremos a ver si podemos comprar el pase, que tuvimos un pequeño error con nuestra cuenta. Pero ahorita ya en cuanto lo compre, les traeré un gameplay de jugando con los nuevos skins. Y también más tarde estaré trayendo un directo para estar probando todos los modos de juego, que no sé cuántos modos hay. Vamos a ver. Solitario, dúos, escuadrones, refleja por equipos. Pues un refleja para equipos para estar examinando lo que es todos los sitios de nuevos que han agregado en esta nueva temporada. Y bien, pues díganme qué les ha parecido el pase de batalla. Me gustaría que lo comentaran y lo dejaran en los comentarios si les pareció bueno, malo. Y si ya se lo compraron o cuál piensan comprar. La versión estándar o la versión lote de 25 niveles más 40% de descuento. Hay dos opciones. Tal de 950, que no han aumentado el precio. Eso es bueno también, que no han aumentado nada el precio del pase de batalla.
Aquí están 2800. Aquí ya cada quien, al sea de su gusto, si quieren comprar el caro, pues ahí está. Y el barato, aquí está también. Bueno, chicos, aquí me despido. Espero que en verdad apoyen el video. Dejen su like, compartan. Suscríbanse al canal si eres nuevo para que estés atento a mis próximos videos de Fortnite y entre otros juegos más. Y también no olvides activar la campanita para que estés atento a mis próximos videos directos y seas el primero en ver. Bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy Rockstar y nos vemos en live. Bye.